Las calles de Coatepec celebran con singular alegría la independencia de México y lo hacen personificando a varios contingentes. En efecto, uno puede distinguirlos como apaches, costeños, conquistadores, guarines y el contingente de Pedro Asencio de Alquiciras. La tradición data de 1921. Hay un registro por ahí de un originario de Coatepec Harinas que menciona que en 1921 ya se estaba realizando lo que es el simulacro de la Guerra de Independencia en nuestro municipio. Ya aparece el grupo de los costeños, el grupo de los apaches, el de los españoles y el de los guarines. Cuadrillas que muy a su estilo demuestran el orgullo de ser coatepequense. Como dice mi amigo, todos en esta fecha, los de aquí de Coatepec, nos sentimos el doble de mexicanos. Ellos participan en el desfile, así como en la Guerra de las Guayabas, que representa la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Es la lucha que hacen, que se representa. Suben los españoles y abajo están costeños, guarines, apaches, regresando ahora sí esos proyectiles que se hacen con guayaba verde, la guerra, que una guayaba verde prácticamente es casi similar a una piedra, es dura, es una guayaba verde, no está tan madura. Así es, una batalla que comienza alrededor de las 4 de la tarde, pero que inicia previo al desfile, pues cada grupo de participantes alistan su atuendo, como es el caso de los apaches. Traemos iscle que se saca del maguey y las pintamos con pintura de spray, y traemos tizne que se saca de los hornos de pan, y traemos un poco de crema o manteca. El penacho y el representativo, el machete. El que tiene que sobresalir en todos momentos, el machete. Para ellos, el machete es algo que los distingue, así como toda la ornamentaria que los caracteriza. Por ejemplo, sus penachos y su cuerpo pintado de color negro. Pero sobre todo la energía al correr, brincar y gritar a todo pulmón. ¿Y qué decir de los españoles? Algunos de ellos provenientes del barrio de Santana. Pues ya tenemos muchos años, es una tradición de los antepasados hacer el simulacro de la independencia. Nosotros representamos a los españoles. ¿Se visten así, de amarillo con rojo? Sí, porque es la tradición de los españoles. Que perdemos la guerra, ¿verdad? Pero como quiera, es un simulacro que presentamos. ¿Verdad? Ya llevas 45 años saliendo. Sí, y ya llevamos la nueva juventud para que salga otra vez también. Tradición que comparten chicos y grandes, pues en esta caravana no hay límite de edad ni género. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, participan por igual. Sin embargo, en la batalla las cosas cambian. El precio de la victoria es un tanto doloroso. Hacemos un simulacro de una guerra. Nosotros nos subimos arriba y los guerreamos, y ellos nos guerrean. Y así duran como unos 20 minutos la guerra. Hay que tener cuidado de los trancazos. Sí, sí. A veces sale sangre, moretones y eso. Está duro. Calma, que a la hora de la batalla solo participan quienes así lo deciden. Una gran verbena en la que se nota la presencia del grupo de los guarines, que representan al pueblo en general, que se unió a la lucha de independencia. Ellos van vestidos de manta y portan huaraches. En tanto, el contingente de Pedro Asencio es uno de los más diversos y emblemáticos, por hacer referencia a Manuel Izquierdo, coatepequense, que participara en esta lucha. El grupo de Pedro Asencio, que es característico de la zona sur del Estado de México y del norte de Guerrero, porque fue un insurgente que luchó al lado de Vicente Guerrero y del insurgente José Manuel Izquierdo, originario de nuestro municipio. En efecto, entre motivos tricolor, gran entusiasmo y un muy buen ambiente, se vive la alegría de ser coatepequense en esta edición del 208 aniversario de la Guerra de Independencia. Tenemos varias gente, buena familia, para Houston, Nueva York, Washington, todas nuestras amistades y familia, les mando saludos. Que Coatepec nunca se olvida de ellos y estamos para servirle siempre. Yo les mando un agradable saludo a toda la gente que radica en los Estados Unidos y más a la gente que radica en Austin, Texas, que nos escucha y nos ve desde por allá. Y es un orgullo mandarles un saludo a toda esa gente que está allá y luchándole, y que vean que las tradiciones de Coatepec no se mueren. Con imágenes de Rafael Puente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.